hemos denunciado eso hace más de 2 años. Eso de buena primera fue apartado y cerrado, una tierra del Estado, y nosotros denunciábamos que por qué se le entregaba esa tierra o ese solar a particulares cuando a la UAS no se le quería entregar lo que ocupaba agricultura. En ese sentido, la denuncia no es vieja. Nosotros esperamos que se aclare eso y que el nuevo gobierno recupere no solo ese solar, sino mucha tierra que se han adueñado muchos políticos, legisladores de este país, que se la han cerrado, como dicen, y la tienen de uso particular cuando son tierra del pueblo, tierra del Estado. En ese sentido, nosotros hemos estado observando esa situación y vamos a seguir con la denuncia, esperando que en algún momento se pueda hacer justicia con todo eso que le han robado al Estado, que han sido los que han sumergido a este pueblo en la miseria y la pobreza que vive en estos momentos. Todos los corruptos a la cárcel, todo el que le deba, el que tenga deuda de robo, de sangre, debe pagarla con este pueblo, porque de lo contrario, en algún momento el pueblo se levantará y cobrará bien caro a todos esos ladrones, corruptos y asesinos que han estado dirigiendo los destinos de este país. Vemos que ustedes siempre han reclamado una Plaza de la Cultura, un terreno para la Plaza de la Cultura, y vemos que hay muchos terrenos aquí que el gobierno puede donar para dicha situación. Sí, mira, no solo para la Plaza de la Cultura, para otras obras que se han estado negando a construirla. Nosotros entendemos que debe escuchar a este pueblo, porque la lucha se van a manifestar siempre y nosotros vamos a seguir al lado de este pueblo. Llegue quien llegue, si no resuelve los problemas que están planteados.